Una pregunta, muchachos. Yo, la Premier con el United, ¿la ganó o la gané al final? No, la peché las dos veces, boludo. No, qué hijo de mi puta que soy, boludo. Parte 1. ¿Cómo que? Claro, quedé subcampeón. 93 puntos, sí, se quedé segundo, la concha de mi hermana. 93 puntos yo, 97 el City. ¿Y en esta, cómo salí? Señoras y señores. No. Yo sé que Pero llegué a la última fecha con chance de algunas campeonar, por lo que veces. veo. ¡Empataron! ¡No lo puedo creer! No, amigo, 81 Liverpool, 81 United. Salí subcampeón con los mismos puntos. Y con la Cobra también jugamos a un Divide juntos. Con el Everton. ¿Y cómo quedamos? ¡No! Factos. ¡La reconcha de su madre! ¡Amigo, nos robaron! ¡Pudo! ¡No, la misma historia! 81 Arsenal, 81 Everton. O sea, perdí 3 Premier League y en las 3 quedé subcampeón. Señoras y señores, lo intentamos una vez, quedamos subcampeón. Lo intentamos dos veces, quedamos subcampeón nuevamente. A la tercera, volvimos a quedar subcampeón. Nada de lo que me pasó a mí no le ha pasado a otra persona, ¿no? O todo, mejor dicho. Porque el mejor de la historia quedó subcampeón 3 veces seguidas antes de lograr el título tan ansiado. Y capaz es parte del proceso. Capaz necesito domar. De todas maneras, ya sé que siempre arranco de la misma manera y después termino recogido. Pero siento que si juego al Divide concentrado y en serio, soy campeón 4 fechas antes. Siento que puedo ser un Bayer Leverkusen tranquilamente. Nuevo juego. Sí, legendario. Manchester United. Y alguna vez en la vida se me va a tener que dar, viejo. Es importante comenzar ganando la mierda esta, ¿ok? Debut. ¡Ah, no! Dale que sobo. Dale que sobo. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma la voz. Dámela a mí. Vamos a ganar la Premier League. Toma la voz. Dámela a mí. Vamos a ganar la Premier League. Igual, pará, yo quiero decir algo, chat. Yo quiero decir algo y no quiero que ninguno se enoje. Si juego en serio, posta que la gano 4 fechas antes. Muchachos. O sea, es como que, a ver, ¿con quién le puedo comparar para no ser soberbio? Es como que hace un torneo de penales, le digan a Ortigosa, dale, Orti, patealo vos. Y sí, boludo. ¡Vamos! ¡Boludo! Y por otro lado, los que apostaron a favor, ¿se sienten identificados con el equipo? Nah, yo la verdad que. ¡Fo, boludo! Mírate esta, ¿eh? ¡Tuc! ¡No! ¡Dale, pégale bien! ¡No patía, boludo! Mira la cancha de mierda que me ponen, boludo. No es una excusa, pero acá la reventás y te vuelve. No sabes cómo rebotar. Mirá, tac. No es una excusa igual, ¿eh? Pero esta cancha es una mierda. Voy a ganar igual porque soy yo, pero es una mierda esta cancha.
¿Pasa al siguiente partido? Burnley. Ok. Pará, acabo de encontrar un jugador muy parecido a mí. Ronaldinho Gaucho. Bancan. La que tiré recién es de Inio, literal. Pues decís esto, decís Ronaldinho. Mirá cómo la... Mirate esta, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Control en el aire, boludo! Amigos, otro level. Muchachos, por favor, no sean termos. Admitan que estoy jugando muy bien. Mírate esta. ¡Tuc! Mírate esta. ¡Nah! No va más. Ganó el equipo grande. Esto va a ser una pelea mano a mano con el Loserpool, parece, ¿eh? No, lo que acabo de sacar. No, es que no solamente ataco, sino que también defiendo. Sino que también ataco. Y sino que también defiendo. Y ataco. Gol. No. ¡Carajo, Manchester! ¡Viejo y peludo nomás! ¡Vamos, Manchester! ¡Punteros! 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 Y se viene el Brentford en Old Trafford. ¡Ay, ay, 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 ay! Y que lo llore todo el chat. ¡Hay que saltar! ¡Hay que ganar! ¡Y que lo llore todo el chat! ¡Hay que ganar! ¡Y que lo llore todo el chat! Ronaldinho. Es increíble. Empató el Liverpool. Vamos. Yo llego a la punta y la pierdo enseguida casi, Me cuesta mantenerme. Pero pará. Sigo puntero. Ahora veo con el Sheffield. ¿Qué mierda es este equipo? ¿El Sheffield United? ¡No! Salté sin querer. Termina más, boludo. Y sí, obvio que ganó el Liverpool. Y sí, boludo, y sí. Muchachos, Manchester City. No puedo perder. ¡No! Fíjense cómo nosotros intentamos ir adelante, ellos se meten atrás como unos cagones. Pero, ¿ves ahí? Salto, me hacen el gol. Me quedo quieto, me hacen el gol. ¡Dale! Amigo, están pelotudeando. ¡No! ¡Basta de empatar! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Cuatro empates seguidos! ¡Estoy quinto! ¡Dios!
Luton Town, dale, déjense romper las pelotas, boludo. Mira la cancha que me toca encima. Para, yo quiero decir algo en serio, ¿eh? Este juego tiene un bug, güey mío. O sea, cuando ellos te quieren... ¡Gol! Se escapan igual, ellos están empatando muchos, ¿eh? Che, 5 empates seguidos, yo no lo puedo creer. Igual yo quiero decir algo, ¿eh? Este juego tiene un bug, o como se llame, que es que cuando te quieren hacer un gol te lo hacen, boludo. Por más que te defiendas bien, saltes, bajes, ataques. Ustedes vieron eso, ¿no? Ustedes vieron eso, está bien. Yo después soy un exagerado. La garra de aire, el palo de adentro, boludo. Ve que es un juego de mierda este, boludo. ¡Dale, boludo! Amigo, literalmente salté, boludo. Me paré, salté, palo de adentro, boludo. ¿Qué mierda quieren que haga, boludo? ¿Dónde la concha de tu madre, hijo de puta? ¿Ves? Pero pará. Yo ahí, literalmente, si salto, y salto lo suficientemente bien como para que si patea arriba se lo tape, va por abajo y es gol. Ahora bien, si me quedo abajo, va arriba y es gol. Y si salto, y si puede pasar igual por arriba, va arriba, pega el palo y entra. Es un bug del juego, que hagan lo que haga yo, va a ser gol de ellos igual. No es que esto es real, es una mierda, esto es un invento, boludo. Que hacen lo que quieren. Si quieren que sea gol, es gol. Concha de tu madre. Dale, Garnacho. ¡Gol! Vamos a buscarlo, dale. Por favor, Marco, necesito volver a ganar. Marco, necesito volver a ganar. No gano hace 7 fechas. ¡Por favor! ¡Gol! ¡Basta esta cancha! ¡Vamos, Manchester! ¡Vamos! 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 ¡Ahora agárrense! ¡Vamos! ¿Contra quién? ¡Contra el Liverpool! ¡Queda puntero! ¡Vamos! ¡Vamos! Le pifiaste la pelota, Marco, la concha de tu madre. ¡27 puntos el United, 36 el Arsenal y 36 el Liverpool y perdí con los dos, boludo! Podría tener 33 y ellos 33 también, mirá vos, boludo. Este no puede volver a pasar, amigo. Miren la cantidad de o sea, vamos a ser sinceros. A lo mal que estoy jugando, estoy bastante vivo, se podría decir. Podría ya estar a 20 puntos y estoy a 9. Posta que podría estar mucho peor. Piense que empaté 1 millón de partidos, perdí 2, boludo. Tengo que arrancar a levantar. Necesito el 9 goleador. Me di cuenta que me falta gol. Vamos a poner al 9. Højlund, ahí está. Paquetá.
Bien. Sí. ¿No sienten que si gano 3 partidos seguidos me prendo? El tema es ganarlo, boludo. Pará. Tac. 3-0. Cuatro a cero. Bueno, ahora se vuelven a repetir los rivales de las primeras fechas. Ojito, muchachos, ¿eh? Ojito. Dale, 4-1. Dale, no veamos la tabla. Nosotros juguemos y ganemos. Dale, dale, ¿quién viene ahora? Aston Villa, hay que ganarle, dale. Dale. Ahí, y ahora, tac. Listo, 1-0. Tranquilos, hay que estar tranquilos. No nos esperemos. Viene la pelota, sacamos. Viene la pelota, sacamos. Patean, esperamos. Patean, sacamos. Viene la pelota, hacemos el gol. Sácala. La sacamos. Viene de vuelta y la volvemos a sacar hasta que hacemos el gol. Y ya lo ve. Ese glorioso Manchester. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Y todo lo del City se quiere matar. Porque esta Premier como con Ferguson se la lleva papá. ¡Vamos! Vinimos todos juntos a Old Trafford a alentar al United. Vamos. Vamos, Davito, vamos. No te digan pobre, le metemos 4 a tu burro. Mirá, tac. Y vamos a buscar la Joglo. Arrancó la racha. Un pasito para acá, un pasito para allá. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos tú. Dale que sos tú. Dale que sos tú. Dale que sos tú. Y el que no hace palma es hincha del Nottingham Forest. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que arrancó. A ganar el Unai. Dale que arrancó. A ganar el Unai. Tun, 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 tun. Tun, tun. Toque. No, para. Dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. 36 puntos el United y está cuarto. 42 el Liverpool, 42 el Tottenham, 43 el Arsenal. Jugamos contra el Tottenham. Partido, primer partido. Todavía no gané ningún partido de campeón. Primer partido de campeón que tengo que ganar. Con la camiseta y la historia se respeta. Con la camiseta y la historia se respeta. Rasmus Højlund. United, 42 Tottenham, 45 Liverpool, 46 Arsenal. Estamos a 7. Wolverhampton. Tuk, otra vez. Tuki. Nada, bueno. ¡No! Tranquilos. Viene la pelota, viene un poquito el jugador, se la picamos. 1, 2, tac. Dale que sobra. Acá pone en el chat, es muy fácil. Déjenme repreguntar. ¿Es muy fácil o yo lo hago parecer fácil? Yo sigo enfocado en jugar y en ganar. Después vemos la tabla de posiciones. Lo que yo quiero es llegar a la última fecha. ¡Uf! Con chance de campeonar y dependiendo de mí mismo. Eso es lo que yo quiero, la verdad. No puedo atajar eso, boludo. Posta. No. ¡No! No, amigo, no puedo perder más. No, aparte, gané 5 partidos seguidos y estoy más lejos que antes, boludo. Claro, el Arsenal no pierde más ahora. Aston Villa está arriba mío. Si le gano, quedamos con los mismos puntos. Esta victoria, por ejemplo, puede ser muy importante. Entonces, ¿qué hago? Controlo y tac. No. Pero es inhumano que llegue a eso, boludo. Es inhumano. ¿Ves, boludo?
por favor, una mística, por favor. ¡Gol! ¡Vamos, United, vamos! ¡Vamos, la concha de su hermana! ¡Dale, boludo, dale! ¡Dale que se cagan estos putos! ¡Dale, dale, vamos a arrancar a ganar! ¡Dale, dale, dale! Estamos a 10 puntos. El Arsenal va a perder puntos. Y la anteúltima fecha es con ellos. Hay que llegar a la anteúltima fecha a 2 puntos del Arsenal. ¡Claro que podemos! ¿Qué? Para la corona me explicó un truquito, me dijo, para hacer un gol ahí. Está. Hay que hacer un gol más, ¿eh? Esta cancha no me gusta. Un gol más, por favor. Un gol más, viejo, dale. Llévalo, 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 llévalo. Tuki, tuki, tuki. Boludo, ¿no sienten que cuando estaba a 7 puntos, empaté literalmente 7 partidos seguidos y perdí el siguiente y seguía a 7 puntos? Y ahora gané como 10 partidos seguidos y estoy a 10, boludo. Mirá, amigo, no, el Arsenal no para de ganar, boludo. Es increíble. Los que apostaron a favor, ¿confían o no confían? Yo sé que 10 puntos parece mucho. Grita ahora, forro. ¡Vamos, viejo! Yo no soy delincuente. Quiero ir al Old Trafford como toda la gente. Aunque la Premier no quiera, yo soy hincha de United. Yo no soy delincuente. Quiero ir al Old Trafford. Por favor, Kevin. ¡Vamos, Kevin! Se viene Rodri, tranquilos. ¡Tac! Y tranquilos ahora, ¿eh? Baja, baja, baja. Pero ves que... Entonces puede hacer un gol Kovacic. Bien. No, me quedo, le salgo. ¿Qué hago? Reboto. Rebota, rebota. ¡Meten un arco! ¡No se la puedo sacar! ¡Vamos, Manchester! ¡Vamos! Mire cómo arrancó el partido. Ya va directo atrás. Entonces, ¿qué le hago? ¡Tac! ¡Tac! ¡Bien! Vamos. El que no crea se va a querer morir. Ay, 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 ay. Gol. Es impresionante. Vamos a cambiar. Vamos a jugar con Marcus. Dame la Marcus, Dame la Marcus contra Brentford. Esta es la seguidilla que tanto me costó la vez pasada. No puede volver a ocurrir lo mismo. Son equipos que atacan. Entonces hay que saber defenderse. ¡Hay que saber defenderse! ¡Gol, hijo de puta! Decime que sí, por favor. Concentrados. No, qué cancha de mierda. Era odio porque esta cancha es una mierda. Ahí no le rebotás con la pelota, rompebola. Ah, siempre me rebota a mí, eso es lo peor de esta cancha del ojete. Siempre me rebota a mí, para mi lado siempre, ¿no, hijo de mil puta? Diez puntos de diferencia. Lo único positivo es que el que se escapó es el Liverpool. Y tengo la última chance de la temporada. Si le gano queda 7 y después hay que probar un milagro. Pero tengo la chance de por lo menos ganarle yo. Es que es impresionante, boludo. Haga lo que haga, va a ser gol de ellos. ¡Vamos! Sí, por favor, una vez, cae para mi lado, una vez, vamos. Se quedó ahí, tranquilo.
Tranquilo, no toques nada. Se bugueó, listo. Amigo, quedo a 7 puntos, eh. Bueno. Ok. ¡Vamos, carajo, vamos! Perdió el Liverpool. 73 Liverpool. 71 Tottenham. 69 Manchester United. El Arsenal ya está casi fuera de competencia. ¡No! ¡Juego de mierda! Perdió el Liverpool. No puedo creer la oportunidad que acabo de perder. Perdió el Liverpool. Empató el Tottenham. Y yo perdí. Estamos vivos. ¡Estamos vivos, David! ¡Estamos vivos! Los de arriba son del Liverpool. Lo podemos alcanzar. ¡Vamos, vamos, vamos, United! ¡Vamos, vamos a ganar! Los de arriba son del Liverpool. Lo podemos alcanzar. Vamos, 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 United. Los de arriba son del Liverpool. Es impresionante. Y tampoco ganó el Liverpool. No, no puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo. Estamos jugando a quien no quiere salir campeón. Si gana el Liverpool, en esta fecha sale campeón. Falta una fecha. Están 74, son 69. A 5 estoy. Ya está, boludo. Amigo, perdí dos partidos seguidos. Si hubiese ganado los dos, estaría puntero ahora. Ahora entiendo a Arteta. Es difícil ganar una Premier, boludo. No puedes perder un partido, boludo. ¡No! ¡No, no, 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 no! Este juego de mierda, boludo. Te juro que saca lo peor de mí. Está, la recontra perdí esta Premier de mierda. Estoy a 7 puntos, hace falta buena fecha, boludo. Qué de Cuba. Mira lo que son las últimas fechas, boludo. Perdí, perdí, empaté, perdí. Y quedan 9 puntos, boludo. Mirá, voy a ganar 3 y empatar 1 y sacar 10 y quedar con 80 y sos campeón, boludo. ¿Cómo va a salir campeón el Tottenham?